Una planta carnívora. No sé por qué acabo de leer el calzón. ¡Auxilio! Ya ni siquiera sé qué estoy haciendo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Katy y bienvenidos a otro video en este canal. Hoy voy a mostrarle cosas muy raras para regalar esta Navidad. Si me siguen en mi segundo canal, seguro vieron que hace unos meses estuve viajando por Corea del Sur y una de las cosas que hice muchísimo allá fue ir de shopping. Por aquí tengo la selección completa y la quiero probar en cámara porque algunas cosas no tengo la menor idea de qué son. Por otro lado, cuando llegué a Lima también decidí buscar algunas cositas en estos centros comerciales que venden cosas importadas asiáticas y encontré un par de cosas muy interesantes. Así que vayamos de una vez con esto de aquí que va a estar bastante curioso. Antes de comenzar con el video, me estaba olvidando de algo. Para todas las personas que quieren ser creadores de contenido, que ya tienen algún tipo de red social que les sirve como trabajo, o para todas las personas que simplemente quieren saber cómo hago para viajar por todo el mundo y vivir de mis redes sociales, he creado un workshop que va a ser en enero en Lima, Perú. Voy a dejar toda la información en la descripción de este video para que la vayan a ver. Chicos, es algo a lo que le he puesto todo mi corazón, todo mi conocimiento, todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida en YouTube e Instagram o en cualquier red social. Así que si quieres vivir de este mundo digital y te encuentras en Lima, Perú, definitivamente te recomiendo inscribirte a este workshop porque vas a aprender muchísimo. Y ahora sí, vayamos a ver estos regalos que van a estar muy raros. Lo primero que les voy a mostrar es un rubor slash sello y es en forma de corazón. Miren, es como una esponjita. Vamos a poner aquí el corazoncito y estampamos. No sé si sonreír o estar triste. No funciona. ¿Qué es esto? Parece una fresa. Yo pensé que literal iba a quedar un corazón así hechecito. Ok, no sé si en verdad sería un buen regalo. Si lo usas más, tal vez funciona mejor. ¿Mejor no? Sí, ¿no? Me voy a quedar así entonces. Voy a ser Katy la enamorada. No sé si el objetivo de esto es que te queden dos corazones como los tengo yo o si te los difuminas para verte como un payasito. Igual de las dos formas creo que me veo como un payasito. Puede servir como un blush de emergencia. Y vamos a mostrarles el regalo número 2, que es un gimnasio para la boca. Es como un hociquito de un perrito, hasta con lengüita viene. Y esta parte de aquí es la parte que te metes a la boca. Y lo que tienes que hacer es empezar a ajustar esto de aquí con tus músculos, porque eso va a hacer que ejercites esta parte y el rostro se te afine más. Una hora después. No sé qué me duelen más, si los músculos o las encías. Voy a tener que ejercitar un poquito más y me imagino que en unos meses vamos a poder ver los resultados. Pero igual me parece un regalo interesante si es que conocen a alguien y les gustaría como que tener el perfil más... Es una buena opción. Probablemente debí haberles mostrado esto junto a estos sellos porque son otros sellos. Y viene un sello de una ceja. Literal es una ceja. Básicamente esto funciona así. Ok, vamos a probar esto. Estamparla bien. No funciona. Creo que esto es en el caso no tengas una ceja, que te las hayas depilado todas y te las quieras que dibujar. Ahí sí tendría sentido. Wow. Yo no sé si en algún momento escucharon el apodo cuatro ojos. Bueno, yo acabo de llevarlo a otro nivel siendo la cuatro cejas. Y no entiendo para qué viene esto si no tengo pelo, pero me imagino que... No sé, ya ni siquiera sé qué estoy haciendo. Tengo que admitir que estoy un poco decepcionada hasta el momento. Espero que esto no sea parte de la decepción. Encontré unos stickers que son para ponerte para los ojos porque ayuda a enfatizar el párpado y hacer que lo tengas mucho más grande para que te puedas hacer maquillajes bonitos o simplemente para que los ojos se te vean más abiertos. Vienen aquí como en una planchita de stickers. No sé si se llega a ver bien, pero son como unos stickers. Están bien pegajosos. ¡Wow! Son profundos. Básicamente me tengo que poner esto en el arco. Entonces me lo voy a poner aquí y me lo voy a meter... ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Qué difícil es esto! Mis respetos a las chicas que usan esto todos los días. Ahí está esa. Ahí está. Oye, sí me levanta el ojo, ¿no? Me lo hace más grande. Ok, vamos a probar el otro ojo. Y no duele, solo es como muy extraño. Y luego, con un palito, lo que tenemos que hacer es empujar. Se ve horrible, de terror, pero no duele.
Entonces miren, ya se ve mucho más arriba. Prácticamente se ve como si me hubieran hecho un mal Photoshop en la cara. Pero yo creo que esto podría funcionar súper bien para personas que tienen párpado chiquito, o que no tienen párpado, o que tienen los ojos muy chiquitos. Pero definitivamente para mi tipo de rostro o de ojos no va tan bien. Pero sí, totalmente recomendado. Creo que lo voy a regalar y ya sé a quién. Ok, vayamos con lo siguiente, y esto definitivamente me interesa muchísimo. Son unas mascarillas comprimidas, instantáneas. Son como unas mentitas chiquitas. Se abre. Supongamos que no se cayó al piso, y la pones aquí. Ahora voy a probarlo simplemente con agua. ¡Oh! ¡Ah! Creció muy rápido. ¡Wow! Por favor, regálenme esto para Navidad. Así ya lo tenga. Lo quiero tener siempre conmigo toda la vida. Entonces aquí ya tengo la mascarilla y está lista para poner. Deberían vender esto en todas las esquinas de todos los lugares del mundo para que podamos tener cutis bonitos como las coreanas. Conseguimos aquí en Lima una planta carnívora. Y ahorita tiene apenas unos días de vida, es una planta bebé. Y después de un mes empieza a crecer demasiado, así que es necesario pasarlo a una maceta. Y lo cool de esto es que sí, está la plantita así con su boquita. Le puedes dar hormigas de comer. ¿Quieren intentarlo? Un minuto y 37 segundos más tarde. Toma agua destilada, no les puede caer mucho sol, sin embargo tienen que tener algo de luz, no pueden estar en completa sombra. Y solo toman agua dos veces a la semana, así que no creo que sea un tipo de planta que requiere muchísimo cuidado. No creo que este regalo sea para todo tipo de personas, pero si se lo quieres dar a una persona que le encanta la naturaleza o es súper curiosa, yo creo que sería un muy buen regalo. Una de las cosas que me dijeron es que las alimente con pinzas y que no meta palitos porque le puedes hacer daño a ella, y que no metas el dedo. No, mentira. No pasó nada. Este se me chancó un poquito en la maleta, pero yo sé que este es el tipo de regalo que Cristian le va a encantar, porque los dos somos adictos a estas banditas que quitan los puntitos negros. Pero la diferencia es que estos son como Diosico, Diosito, y me pareció hermoso. Y lo que haces es ponértelas en la nariz por 10 minutos. A ver, vamos a probarlo. ¡Ay, oh, miren esta hermosura! Lo que voy a hacer es sacarla y ponérmela en la nariz. Me tengo que humedecer la nariz primero. Y ahora a pegar. ¡Qué hermosito! Huele delicioso. Y voy a echarle un poquito más de agüita para que pegue bien. Ya no se ve tan bonito. Me parece que es un detalle bonito también para poder quitarte las espinillas de la nariz. Ah. Y me quedó algo de pegamento, pero es total... sí funciona porque me ha sacado por ahí algunas cositas que definitivamente no quiero mostrar. Otro regalito que tengo por aquí es una mascarilla para tener puesta todo el tiempo, y es para simplemente hacer que tu piel y tu rostro sea más delgado. Es de lo más raro que he visto. Para los que se preguntan, la marca es... no entiendo, porque está en chino. Yo juraba que el material de la máscara iba a ser como tela, pero no es tela. ¿Alguna vez han tocado un gorro de natación? Tal cual, es como látex. ¡Voy a hacer Gatúbela! ¡Wow! No me gusta tan... pero definitivamente no podría vivir con esto. ¡Miau! Gatúbela. Antes de Spider-Man, ¿cierto? ¿Cuál es la canción de Batman? Quema un poco, es como un poco raro. ¿Qué comeré? Una gomita. A lo mejor también te ayuda a perder peso, porque ¿cómo comes si tienes esto puesto, no? Como no te entra nada. Ok, sí puedo tomar agua. Puedo vivir en esto. Pero la pregunta es, ¿uno puede dormir con esto? No lo creo. Me ha dado calor y lo he tenido literal por 3 minutos. No sé, si quieres intentar algo para adelgazar tu rostro y pues quieres tomar una medida desesperada y linda como esta de aquí, sí, pues podrías intentarlo. Esto va a traer mucha alegría a mi vida, y es tener un trasero bien puesto. Compré estos boxers, y lo que hacen, lo que me explicaron en la tienda, es formarte las caderas, adelgazarte la cintura y sacarte el trasero, pero así mismo Beyoncé, mismo Nicki Minaj, toda una Kardashian. Y bueno, se ve algo así. Es un calzón bastante raro. Aparentemente es de una tela muy gruesa que va a ayudar a... Este es el calzón, y tiene atrás así como unas costuras raras, casi casi como un pañal. No sé por qué acabo de oler el calzón, lo siento. Me salió natural. Vamos a probarlo.
con broche de oro, he guardado uno de los regalos que me llamó más la atención. Y son comida miniatura. Este es un kit en el que te puedes hacer tu propia hamburguesa con carne, con queso, papas fritas y gaseosa. Ok, chicos, me he hecho una colita para no tirar nada de pelo en mi comida maravillosa miniatura. Y ahora les voy a mostrar lo que viene. Me vino este recipiente de aquí con un cuchillo, una espátula, un vasito y diferentes sobrecitos que son los sabores de nuestra comida. Carne, ketchup, el pan, queso, la gaseosa o la soda y las papas fritas. Básicamente lo que tenemos que hacer de acuerdo a las indicaciones es primero cortar este plástico. Vamos a sacudir esto de aquí. Huele a papas fritas, pero dulces. ¡Qué divertido! Y ahora tenemos que poner dos triangulitos de agua. Uno, dos. Y ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo súper bien. Creo que este ha sido el regalo que más me ha gustado. Y la planta carnívora, que le puse Filomena. Ok, ya está mezcladito. Y ahora lo que tengo que hacer, lo tengo que poner en microondas. Ok, ya traje las papitas del microondas. Las puse 40 segundos. Y miren, están hechas. Una papita. Parecen papitas al hilo. Ahora me toca poner la carne. Polvito. Dos. Una carne un poco rara. Y ahora vamos a coger este moldecito de aquí y voy a poner la hamburguesa justo al medio. Y se queda ahí. Vamos a mezclar los panes. Dos. Ok, ya tenemos por aquí las hamburguesitas. Ya mezclé el queso por aquí y luego expandirlo. Huele a ketchup, pero demasiado. Dos. Y ahora me está enseñando cómo desmoldar. Hamburguesa. Tengo aquí tres hamburguesas. Y ahora vamos a desmoldar mis panes, que quedaron horribles. No sé qué pasó con este. Ok. Y ahora solo nos queda armar la hamburguesa. Tenemos pan, hamburguesa, queso, ketchup y la hamburguesa aquí. ¡Miren qué belleza! Y ahora voy a hacer la otra. ¡Miren esto! Me encanta, estoy demasiado emocionada por hacer esto. Las papas fritas. Y solo me falta hacer la gaseosa. Huele a Coca-Cola, se los juro. ¡Tiene gas! ¡Qué locura! Encontré estos platitos de mi sobrina. Me los he robado. Y ahora se lo voy a llevar a Cristian para que pruebe a ver qué me dice. ¡Babe! ¡It's hamburgers! Cristian se está blanqueando los dientes. ¡They're so cute! ¿Qué es eso? Hamburgers, fries, and soda. I made it for you. What's wrong with it? I made it with love. I don't trust you. No, I swear, they are real. I'm on a diet. You have to eat with me. ¿Cree que es una broma? Why do you think you're pranking me? Because you're filming me, so I'm assuming there's like no, something wrong with it. Maybe no, it's like a dog food? No, it took me so long to make them. Cristian se está lavando los dientes para comer, así que voy a setear todo en esta mesa de mis sobrinitos. Toques finales para una cena romántica. Y acá nuestro querido amigo, ¿no? Sentado con nosotros. Bueno, Cristian ya vio la comida, pero no ha visto la cena romántica que le he preparado. Bonita. Bonito, ¿no? This is lovely. You have to excuse my manners, guys. I haven't had any food today. Is it good? You're so brave. I will try it right. Why is it cold? Because I made it a long time ago. You can warm it. This is the worst McDonald's ever. Yeah. It's over, Pyro. You're not gonna finish it, I'm not gonna finish mine either. Ew. Y bueno,
chicos, esos fueron los regalos. Espero que estas ideas les hayan gustado y los hayan inspirado a poder buscar sus propias opciones para regalarle a sus amigos, a sus papás, sus hermanos, a quien sea que quieran. Cuéntame en los comentarios del video qué opción les pareció más interesante. A mí el que me gustó más fue el de la comida, me pareció muy interactivo, pero creo que el de la planta Filomena se ha vuelto parte de mi vida y me va a gustar muchísimo. No quiero hacer este video más largo, solo quiero desearles una Navidad hermosa. Espero que lo pasen lindo con las personas que más quieren. Es bonito recibir detalles, pero creo que tenemos todo el año para darlos. Y más bien, este tipo de ocasiones deberían aprovecharse para pasarla con la familia, ya que todos tienen vacaciones. Entonces no se olviden de apachurrar y darle muchos besos a todas las personas que quieren. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo virtualmente para ustedes. Y bueno, chicos, yo ya me voy. No se olviden de que soy Katy y que los quiero infinitas veces. ¡Infinito! Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye!